Mientras toda a Espanha está com la vista puesta em la nueva normalidad, Iñaki Urdangarin vive, desde que se decretou o estado de alarma, em la incertidumbre de saber quando volverá a salir de prisão. La pandemia ha hecho que los permisos penitenciarios que disfrutaba se anularan y aún no hay aviso sobre cuándo podrá retomarlos. El marido de la infanta Cristina cumple este jueves dos de los 5 años y 10 meses de prisión a los que fue condenado por el caso Nós. Hasta hace 3 meses, quando se decretou o confinamento, o esportista salia 3 vezes de la cárcel de Brieva, Ávila, em la que cumple su pena para ejercer como voluntário em el hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón, Madrid, que presta atenção a personas adultas com discapacidade física, intelectual e sensorial. Precisamente este centro se encontrou ao limite sem recursos para fazer frente contra o Covid-19 durante as semanas mais duras de la quarentena. Su director, Francisco Sánchez, assegura que aún no sabe cuándo podrán receber visitas de aquí mientras tengan usuarios infectados la normativa sanitaria nos le permite reabrir. A ello se une la prohibición deriva del estado de alarma de viajar entre comunidades autónomas. Iñaki Urdangarin disfruta de una comida familiar en Vitoria durante su segundo permiso penitenciario, así reincido los 4 días de permiso navideño de Iñaki Urdangarin tampoco se atisban cerca nos otros permisos penitenciarios para pernoctar fuera de prisión. Hasta ahora ha disfrutado dos, uno de ellos, de 6 días, que tuvo lugar en febrero y otro, de 4, la pasada Navidad. Antes del estado de alarma, el 5 de marzo, Urdangarin había solicitado otro nuevo beneficio para poder abandonar Brieva dos fines de semana ao mês que desestimou la audiencia provincial de Baleares. Este permiso de dos fines de semana ao mês está contemplado em el artículo 100. Dois del reglamento penitenciário que abre la possibilidade a um regime de internamento mais flexível. Em su auto, el tribunal considerou prematura la aplicación de este beneficio, así como una suerte de carta blanca que, de reiser efectiva, permitiría a cualquier preso acudir a estas cárceles para obtener este tipo de permisos podría estar catalogado en una especie de tercer grado encubierto. Aún que no pude salir, Iñaki Urdangarin se puede receber alguna visita, siempre con una paraz de por medio, guantes mascarillas, pero en ningún caso puede salir de aquí al domicilio que tiene comunicado está en Vitoria y1 no es posible esa movilidad. Sin embargo, según apunta el país, en las próximas semanas la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Brieva revisará su régimen que puede mantenerlo o mejorarlo.
Sino se lhe concede antes, é o marido de la infanta podrá exceder ao terceiro grado quando cumpla la mita de sua condena, que no será hasta dentro de aproximadamente um ano, em maio de 2021. Este privilégio se concede a los internos que por suas circunstâncias personales y penitenciárias e estão capacitados para levar a cabo una vida em semi-libertad y para su concesión se valora su buena conducta, entre outros factores. Ao suspender todos os permisos, Urdangarin se ha perdido alguns acontecimentos familiares como os 55 anos de sua esposa, que los cumpleu el passado sábado, a maioria de idade su terceiro hijo, Miguel, y los 15 anos de su Benjamina, Irene.